San Vicente previene. Hola, les habla Pablo Silva Maya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Hoy quiero referirme a, hemos entrado en la etapa 2, hoy día jueves a partir de las 5 de la mañana, estamos en la etapa 2, avanzamos un paso más, gracias a que fuimos bajando los indicadores, pero hoy día, justo el día que entramos en la fase 2, donde ya hay mayor libertad, nos encontramos que tenemos 13 casos nuevos aquí en la comuna, y eso hace hacer un llamado a redoblar los esfuerzos a que la gente se cuide. Estos casos son de grupos familiares. Hay que considerar que los grupos familiares, cuando se juntan y hay una persona contagiada, va a contagiar al resto. Cuando hay visitas que están en la casa, se sacan las mascarillas, comparten y contagian al resto. Por lo tanto, lo que le pedimos que efectivamente no visiten a sus parientes, no hagan reuniones familiares, porque se van a producir mayores contagios. La etapa 2 permite que efectivamente volvamos a una cierta normalidad, en el sentido que se puede abrir el comercio esencial, la farmacia, el supermercado, donde se va a poder acceder libremente sin sacar permiso, pero eso implica que los fines de semana seguimos en cuarentena, estamos en etapa 2. De lunes a viernes se libera la cuarentena, sábado, domingo y feriado mantenemos en cuarentena. Por lo tanto, para cuidar esta situación e ir mejorando, es que ustedes deben tomar todas las precauciones posibles: el uso de mascarilla constantemente, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social y evitar las reuniones sociales. Que nos cuidemos entre todos es fundamental. Así que cuidémonos, no nos relajemos para que efectivamente no volver a cuarentena. San Vicente previene.